De verdad que es un gusto estar con nuestros amigos de Matute aquí en Tu Casa TV, que nos visiten. Gracias, chicos, de verdad. Quise hacer eso, pero me salió. Oigan, de verdad que a nombre de toda la producción de Tu Casa TV les agradecemos, Jorge, que estén aquí con nosotros. Nada que agradecer, querido Pato, es nuestro placer venir. Total. No nada más porque los queremos a todos los que están aquí. Bueno, nos tocó ver a, también a Anette, que la amamos muy bien. Anette se lo está perdiendo, Kuguru. De verdad, te queremos. Y la verdad, gracias, porque siempre es muy, muy importante que nos abran un espacio como este, de Tu Casa TV, que es un programa que lo ve tanta gente. Gracias a todos, Rafita, no, gracias Pato, a Norberto, a Anette, a toda la producción. Gracias, no, gracias por abrir la puerta Matute. Oigan, y es importante resaltar que pues la gente dice, ay, pues es que ya eran chavos conocidos en el medio. No, todo comenzó con un juego que todavía vimos que intentaban concretar a tanta gente en el Condesa, un lleno espectacular. Tanto es así que ¡pum! Ese juego ahora lo estamos haciendo a lo grande en Auditorio Nacional, ¿no? Sí, la verdad es que el Plaza Condesa pensábamos abrir una sola fecha y terminamos haciendo 5 llenos totales gracias a toda la gente. Y dijimos, bueno, vamos a aventarnos al Auditorio Nacional para festejar los 10 años y la respuesta increíble, amigo. Entonces estamos muy emocionados. La verdad es que tenemos planeada una noche inolvidable para toda la gente y queremos compartirlo con toda la gente que ha estado con nosotros 10 años y con todos los que se han sumado en este tiempo. Así es que tenemos una cita. También es oportunidad para mucha gente que nunca ha visto a Matute en vivo. Exacto. Que lo vaya a ver. O sea, sin duda va a ser mucha emoción. Para los que son ochenteros, los vamos a hacer revivir cosas de veras. O sea, vamos a cantar. Les van a doler los pies, les van a doler las gargantas, no van a dejar de cantar y bailar. Vayan, coman bien, porque pues ya saben, cuando hay una tutela uno toma y uno canta. Entonces, pues los esperamos en el auditorio, la verdad. Hay que agendar entonces la fecha del jueves 17 de noviembre. Y también, para los que no son ochenteros, porque ahora tenemos la bendición de que nos siguen muchos chiquitos y todo, pueden entrar perfecto. Okay. Es a las 8 de la noche, entonces esperamos ahí a todo mundo. Para quienes hemos tenido la fortuna de conocerlos desde que arrancaron en aquellas épocas de desveladas en el Asha, sí, y ver la transformación de Matute, yo sí quiero ponderar algunos puntos muy importantes. Hemos podido ver y disfrutar de la evolución de Matute y ver ya el show montado. Yo tuve la fortuna de verlos 2 veces en el Plaza y las 2 veces es diferente el show. Me quiero imaginar Oso, Pepe, allá Irving, Nacho, Tana, que van a presentar algo novedoso que nos va a sorprender a los que los conocemos desde hace 10 años y que nos ha encantado ver cómo han evolucionado, cómo han crecido. Gracias, artísticamente, amigo. Y cómo han hecho una familia. Gracias, amigo. Mira, esta gira que tenemos ahorita, La Matutera, que por cierto va a estar en muchas partes todavía del país, pues era la gira más grande que habíamos producido hasta la fecha, que es la que viste en el Plaza Condesa, con estas pantallas que nos transforman y demás. Sí, sí. Les puedo adelantar algo. Ok. Sin duda, el Boombox Tour, la nueva gira de Matute, sí es... si te gustó eso o pensaste que esta gira que traemos está grande, esta es como a la décima potencia del tamaño. Y lo único que les podemos decir es que el escenario del Auditorio Nacional lo vamos a convertir en una grabadora, literalmente una grabadora gigante. Cuando esa grabadora se... ¿La de LED? Cuando esa la que traían los breakdowns, los seisanceros en los 80s. Es por eso el nombre de la gira de Boombox Tour. Okay. Boombox es la grabadora. Yo tengo todavía una de esas por ahí guardada. El Boombox Tour, cuando esa grabadora se encienda y se abra esa casetera, van a pasar cosas espectaculares durante las siguientes 2 horas y media. Y es que el reto no es para nosotros como fan de su música, porque nosotros adquirimos un boletito, hablamos, hacemos nuestra reservación y ya. El reto es para ustedes, porque con La Matutera sorprendieron a toda la gente, cada lugar no se para, porque decían, ay no, es que allá en México tienen todas las facilidades. No, volaban con todo. Todo. Cada presentación lo hacían como si fuera la primera, ¿no? Sí, eso tenemos que agradecérselo muchísimo a los empresarios, la verdad, que o sea, se han puesto la camiseta con nosotros para que la gente viva la experiencia como nosotros nos la imaginamos y como, ¿no? Entonces, sí. Desde Baja California hasta Cancún. Igual va a pasar con el Boombox Tour. Tenemos ya todo con nuestro equipo planeado para llevarlo a todos lados como es. Yo quiero aprovechar para preguntarles, ¿cuánta gente está trabajando ya con ustedes? ¿Cuántos son en total? Híjole. Son 17 personas ahorita. Los Viajando. Más como 15 en la oficina. Para que el público disfrutemos de ese espectáculo. Viajando con nosotros son 17 personas. Más la banda, o sea, somos ahí
Tres. Y ya que nos estamos poniendo retro, ¿se acuerdan cuando recibieron la llamada y decían, es que voy a hacer un grupo? ¿Se acuerdan? O sea, todo eso, ¿cómo ha evolucionado en 10 años, no? No, por supuesto. O sea, nos han pasado cosas muy... Porque él pensó que era un grupo vocal coreográfico. O sea, de la barrote, amigo. Tú querías bailar, Pepe. Ya te veías cantando las calles de la sirena. Él tenía muchas ganas. Ya se hacía Pepe dando vueltas. Sí, él tenía muchas ganas de entrar algo así como CD9, Mercurio, pero no. Oye, y rápidamente dos cosas que también quisiera mencionar. Aprovechar, felicitarlos por el éxito que ha tenido como conductores de un programa, anfitriones de un programa de televisión, que ha sido un éxito, que ha sido una idea súper acertada lo que han hecho ahí con el programa. Y la otra cosa, no sé si lo han alcanzado a percibir, no es porque estén aquí, porque sean nuestros amigos y los estimamos y los admiramos, la cantidad de grupos musicales que se han formado a raíz de esta idea que ustedes tuvieron. Yo ya me he enterado de 4 o 5 por amigos músicos que trabajan en grupos con la misma línea que Matute marcó. O sea, esto ya quiere decir que ya dejaron huella, que ya trascendieron. No estoy diciendo que las estén copiando. Con la idea de lo que ustedes se formaron, ya hay al menos 5 o 6 que yo conozco que hacen exactamente lo mismo. O sea, dijera el eslogan de la farmacia, lo mismo, pero más barato. Pues bien, siempre... Como músicos están haciendo ellos su intento, pero es... Exactamente. Pero sin duda, el sol sale para todos. Se formó hace 10 años, que ustedes crearon finalmente, ¿no? Sin duda alguna, amigo, el sol sale para todos. Bendiciones a todos nuestros amigos músicos, artistas y demás. Fielmente creemos que Matute... Cuando se planean las cosas de Matute a puerta cerrada, no nada más pensamos en las rolas o en los, la gente piensa en los covers, pensamos en una experiencia. Uh-huh. Entonces, nosotros vamos a seguir año con año creando una nueva experiencia y subiendo la barra cada vez más, porque también el público lo exige, el que va a ver a Matute, ¿no? Hoy, aunque todos los escenarios tienen la misma importancia, pues presentarte en el recinto más importante del mundo, que es el Auditorio Nacional, es el que más vende boletos, tiene que ser así. Y bueno, pues obviamente qué chido que pues mucha gente se inspire en esto que ha pasado. Adelante y que Dios los bendiga y que... Ya dejaron su huella. Pues ahora sí que mucho bla, bla, bla y poco pum, pum, pum. Estar al pendiente de esta caja del boom que comienza ya con este Auditorio Nacional. Pato, ahí estaremos presentes. Ahí estaremos presentes, Rafita, 17. Entonces, gracias, bien, Jorge. Comido, oso, gracias. Manda nana, Pepe, manda nana, Pato. Qué gusto. Mandas nana, por favor. Saliendo del auditorio. Estas fiestas empiezan en auditorio y terminan quién sabe dónde. Aunque se enojen, Matute Rules, pero Tampico Power. ¡Claro que sí! Matute está en la casa. Ya está viejito, ya no le llega la sangre al señor. Licenciado Pepito Sánchez, adornando tu casa TV con esa cadera. Cuando buceaba por el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena. ¡Suéltense! Fuera del mar sin vacilar pedí su mano. Y nos casamos en las playas de Caleta. Pasaron más de 9 meses sin ninguna novedad. Cuando cerquita de los 13 se enfermó de gravedad. Y dice... Tuvimos un sirenito justo al año de casados. Por la cara de losito, pero cola de pescado. Tuvimos un sirenito justo al año de casado, con la cara de angelito, pero cola de pescado. ¡Palma para arriba! ¡Na, na, 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 na! ¡Life is life! ¡Na, na! Life is life. Na, na.
¡Suéltate, Tamaulipas! A orillas del río Bravo hay una linda región. A orillas del río Bravo hay una linda región. ¡Sajaiba! Un pueblito que llevo muy dentro del corazón. Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón. ¡Río es amor! Mi Matamoros querido, nunca te podré olvidar. Mi Matamoros del alma, nunca te podré olvidar. Mi Matamoros querido, nunca te podré olvidar. Y mi Tampico, Tamaulipas, nunca te podré olvidar. La, 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 nunca te podré olvidar. ¡Eso! La, 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 nunca te podré olvidar. ¡Uy! La, 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 nunca te podré olvidar. La, 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 nunca te podré olvidar. ¡Hey! ¡Así suena! Matute, en Tu Casa TV, agenden la fecha jueves 17 de noviembre en el Auditorio Nacional, el Coloso de Reforma. Tana, muchas gracias. Papa, gracias. Señor D'Alessio, ¿usted que no habló, algo que agregar? Nada, nada que agregar, nada que agregar. Yo me estoy a tiempo con los tiempos. Señores, señores, esto fue Matute, Tu Casa TV. Cambio, sigan con 52 MX. ¡Vámonos! Nunca te...